Johnny Blaze era un gran especialista en escenas peligrosas. Saltaba en moto por aros en llamas, hacía de todo. Pero nada le sirvió para salvar a su padre del cáncer que le corroía por dentro. Hasta que un extraño le propuso un trato. Curar a su padre a cambio de su alma mortal. Y la enfermedad de su padre desapareció a tiempo para llevarle a una muerte más rápida. El demonio Mephisto había engañado a Johnny Blaze y le convirtió en el motorista fantasma Ghost Rider. Ahora Johnny no encuentra descanso. Cuando le invocan, debe convertirse en Rider y vengarse de los que derraman sangre inocente. El diablo necesita un agente en el mundo de los hombres. Y ahora más que nunca, porque el apocalipsis está cerca. Johnny Blaze aún cree que su destino le pertenece. Quiero hablar con él ahí abajo, donde hasta los ángeles se ciegan. Como quieras, te traeré a Ghost Rider. Johnny está en el infierno. Y no parece estar muy contento. Furia, Ghost Rider destruyó legiones de criaturas infernales. Pero aún debía descubrir cómo salir del reino infernal. Era la hora de que Mephisto jugara a sus cartas. ¿Vas a alguna parte, Ghost Rider? ¡Mephisto! No estarás pensando en marcharte. Si te quieres ir, será como yo diga. Me parece que no. Escucha. El plan de Blackheart casi sale bien. Y las hordas del infierno se han alzado en mi reino para acabar lo que él no pudo. Vagan libremente por la tierra, ajenas a mi control. Su presencia en el mundo mortal vulnera las leyes del infierno y el cielo. Pronto desencadenarán el apocalipsis. Haz que vuelvan, o todo habrá terminado. ¿Por qué yo? Tengo un pacto con los ángeles del cielo. Si no controlo mi reino, me lo arrebatarán. Regla 1. Ningún demonio sobre la tierra. Es un trabajo que solo Ghost Rider puede hacer. ¿Y si te mando a...? ¿No me has oído? Será el fin de todo lo que te importó. Y de un alma en particular. Roxanne. Esta noche morirá Ghost Rider. ¡No! ¡Venganza! ¡Encuentra a Roxanne Simpson! ¡Tráemela! ¡Venganza! ¡Yo te tengo! ¡Sabes que no podrás escapar! Tras derrotar a Venganza, Ghost Rider sale a la superficie. Pero iba de mal en peor, como se suele decir. Has acabado rápido con Venganza. Pero tengo una legión de sirvientes. No te puedes oponer a mi voluntad. Lo haré, pero solo por Roxanne. ¡En marcha! ¡Adelante, Hassan Venganza! ¡Encuentra a esos demonios y acaba con la separación de mundos! Lilith o el Rider. Esta noche caerá uno de los dos. Ghost Rider llega a la estación justo a tiempo. A tiempo de hacer lo que mejor sabe. Es tarde, motorista. Tenemos el cuerpo de Blackheart y pronto estará recuperado. Seremos los reyes del infierno en la tierra. Me temo que no. ¡Oh!
¡Acabaré contigo! Llegó el final, Ghost Rider. Johnny sobrevivió a la explosión. Desgraciadamente, también sobrevivieron algunos Lilin de Lilith. Se llevaron el cuerpo descompuesto de Blackheart. Hora de despertar a la Bella Durmiente. Hemos traído ayuda. Este es Blade. No te preocupes, parece peor de lo que es. Buenos días. Nos va a recuperar el cuerpo de Blackheart. Tú tienes problemas más urgentes. ¿Problemas? Sí, escucha. Blackout ha conectado con Deathwatch y los niñas demonios. Anoche llegaron a la base militar de Fort Nelson. ¿Y? Desde allí pueden iniciar el Armagedón con solo tocar un botón. ¡Blackout! Esperaba que hicieras algo así. Acabaré con Blackout. En marcha, señoras. Ghost Rider encontró a Blackout esperando en el agua. El vampiro se llevó equipos militares para cubrir su rápida huida. Ghost Rider, ¿listo para tu tumba acuática? Cuando acabe contigo, me iré a la ciudad. Unos amigos van a visitar a Roxanne y quiero asegurarme de que saben tratar a una dama. Ya veré. Tras encargarse de Blackout, Ghost Rider fue a la ciudad para asegurarse de que Roxanne estaba bien. Aquí es. Aquí trajeron el cuerpo. Voy a entrar. ¿Algún loco endemoniado se atreve a detenerlo? Bailemos. Nada como el ejercicio para relajarse tras una dura jornada. Veamos. Blackheart, hijo del señor demonio Mephisto. Vamos a dar una vueltecita. Dulces sueños, Blackheart. Disfruta de tu descanso. Ghost Rider regresaba a la ciudad. Su parte infernal le decía que los demonios ya habían llegado a la ciudad y tenían a Roxanne. Ghost Rider podía oler el mal en el cuerpo y supo que no se trataba de una pelea corriente. En el bar había algo malo. Fuera lo que fuera, le obligaría a decirle dónde estaba Roxanne. Tu chica, Roxanne, la tienen mis hermanos. Está en la iglesia. Tengo que llegar a la iglesia. ¿Roxanne? ¡Johnny! Es tan dulce que me la comería. ¿Roxanne? A ver, decidme la verdad. ¿Cuánto falta para que tire el almuerzo? ¡Johnny! ¡Quieto! ¡Ahora mismo! Si insistes, Ghost Rider. Pero cuidado, este no es un simple campanario. Una lección. Salvaste a la chica y le diste una paliza a un viejo espantapájaros. No ha servido de nada. Él ya está aquí. Está en el carnaval de Quentin. ¿Recuerdas el carnaval, verdad? ¿Dónde tu padre? Thank you.
Puedes salir. Sé que estás aquí. Justo a tiempo, Ghost Rider. ¿De qué exactamente? Del apocalipsis. ¿El apocalipsis? Creí que intentábamos detener el apocalipsis. ¿Detenerlo? No. ¡Infierno en la Tierra! Un reino con un valor mucho mayor que el agujero que me dejaron los ángeles. Demasiado bueno para dejarlo pasar. Los ángeles. Verás, yo envío demonios a la Tierra y bajan inmediatamente. Se tarda más en invocar el portal. Así que tuve que buscar a alguien que lo hiciera por mí. Alguien que tuviera un buen corazón. Que siempre hiciera lo correcto. Mientras los ángeles miran hacia abajo. ¡Oh! Mira cómo el sirviente de Mefisto junta a los demonios. Justo como nos prometió. Justo como acordamos. La ruta por la que te he llevado, Ghost Rider, no era arbitraria. El fuego eterno de tu ciclo ha grabado un glifo sobre la Tierra. Ahora que está completo, se derrumbarán los muros entre esta Tierra y mis dominios. ¡Nada me detendrá! ¡Llegará el infierno en la Tierra! Pero el muro sigue en pie. Sí, aún hay algo pendiente. Tu desaparición. ¡No! ¡No! ¿Mefisto? No pensarías que iba a estar encerrado mucho tiempo. Padre, hijo, no importa. Os destruiré a los dos. Vamos fuera. ¿Bailamos otra vez, motorista? Esto es el final. Retírate, Ghost Rider. Ya has hecho bastante. ¿Por qué? ¡Te volvió a traicionar, estúpido! Él es mi señor. ¡Fuera de mis dominios! Lo veo difícil. ¡Hasta la próxima! ¿Estás bien? Ahora sí. ¿Fue ese...? Sí, Mefisto. ¿Se ha ido? De momento, pero volverá. Entonces disfrutemos del momento. Johnny ganó tiempo para sí mismo, para Roxanne, para todos. Sabe que el mal resurgirá y Ghost Rider deberá estar allí para enfrentarse a él. Pero hasta entonces, piensa vivir la vida.